Buenos Aires, bajo el signo de la libertad, el país celebra la fiesta del trabajo. Bajo el signo de la libertad y en nombre de la esperanza. De una noble y ancha esperanza de paz, de comprensión y de concordia. El gobierno, por la voz de su ministro de Trabajo y Previsión, doctor Raúl Migone, la vigoriza al afirmar: la política social del gobierno deberá así desenvolverse, sin improvisaciones ni episodios dramáticos, sin tácticas ni demagogia, mediante la investigación objetiva, la participación de los interesados, en un clima sin presiones, de mutuo respeto y en conjunción con los fines superiores de la comunidad en general. La realidad vuelve a mostrarnos el libre diálogo democrático de los partidos y las opiniones. Hay un anhelo profundo, un imperativo de todos los espíritus, la voluntad unánime de que la reconciliación de la familia argentina sea total, el deseo sincero de que en el cabal ejercicio de los derechos del hombre libre sea imposible la persecución, irrealizable la injusticia, inadmisible el encono. Será entonces fecunda realidad la sagrada unión de todos los argentinos trabajando hombro con hombro, corazón con corazón, por los altos destinos de la patria, que no aceptan la compañía negativa de la envidia ni la voz funesta del rencor. Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La visita del general Aramburu concita el interés de la ciudadanía, que recibe cordialmente al primer mandatario. En la Plaza Ramírez y ante una nutrida concentración popular, habla el presidente provisional de la Nación. Anuncia el restablecimiento de la Constitución del 53, expresando que ella posibilitó la creación del país. Dando término al acto, desfilan ante las autoridades efectivos militares de la guarnición local. Buenos Aires. El doctor Van Hoyden-Goddard, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Premio Nobel de la Paz, habla a los periodistas. Se refiere el ilustre visitante a la labor que realiza la Organización Internacional en favor de los desplazados, traducida en eficaces realizaciones. Entre Ríos. Hace años, productores argentinos con capitales argentinos iniciaron en Gualeguaychú una obra esforzada de pioneros. La vieja chimenea cubierta de hiedra es recuerdo glorioso de un pasado de voluntad y de trabajo que echó raíces en una magnífica realidad, el frigorífico Gualeguaychú. Respondiendo al anhelo de los poderes públicos de restablecer nuestro prestigio en los mercados extranjeros, el frigorífico realiza el primer embarque de carnes enfriadas con destino a Italia. Los consumidores de la península se pondrán así en contacto directo con las mejores carnes argentinas. Perfectamente acondicionada para el largo viaje, la carne sale rumbo a los mercados del mundo. Cuenta el frigorífico con un amplio muelle de embarque donde operan continuamente unidades de su propia flota. Completada la carga, el barco inicia río Uruguay abajo la marcha hacia Buenos Aires para la distribución de la riqueza generosa de nuestra tierra de paz. Barcos de todos los países esperan, abiertas las bodegas insaciables, el cargamento de carnes argentinas. Italia, unida fraternalmente a nosotros por los vínculos de la sangre y del espíritu, es el destino de esta remesa del frigorífico Gualeguaychú. Se ha completado el ciclo de la producción y la elaboración.
El intercambio abre a nuestras carnes prestigiadas por su calidad inigualada las rutas del mundo a través del mar. Ancho camino para todos los rumbos. Monte Carlo se viste de gala para recibir a Grace Kelly, su futura princesa. Comienza el capítulo culminante de un maravilloso cuento de hadas siglo XX. El primer saludo es retribuido con una sonrisa realmente principesca. En el yacht de Rainiero se reúnen los novios. Grace Kelly, deliciosa princesa dorada, pisa tierra de Mónaco. En el palacio secular de los Grimaldi, Rainiero presenta a su prometida. Llega el instante emotivo de la ceremonia civil. Grace espera profundamente conmovida. Y por lo visto, los príncipes también tienen nervios. Después del casamiento civil, los soberanos ofrecen un cordial garden party a sus súbditos. La ópera de Monte Carlo admira a Grace de Mónaco en todo el esplendor de su belleza rubia. El gran momento. Frente al altar mayor de la catedral, reciben la bendición nupcial Rainiero III y su Alteza Serenísima Gracia Patricia, Princesa de Mónaco. La marcha nupcial puebla el aire con jubilosos augurios de felicidad.